Leyenda, un documentalista mexicano, travel blogger y creador de contenido digital, viajó hace algunos meses a Afganistán para experimentar de primera mano lo que se estaba viviendo en el país asiático. Sin saberlo, Alex se convirtió en uno de los últimos turistas y travel bloggers en visitar Afganistán cuando este era todavía relativamente seguro para los viajeros. Toda la gente que estaba delante de mí tardó mucho, entonces yo pensé que me iban a hacer muchas preguntas. Sobre todo porque parece ser que soy el único extranjero por acá. En este video, él nos contará los pormenores de su viaje y los momentos tensos que vivió durante su estadía en este país. Me empecé a preparar para este viaje aproximadamente hace un año, cuando nos enteramos de que en Afganistán pues iban a cambiar muchas cosas porque ya estaba retirándose el ejército de Estados Unidos. Y por eso fue que planeamos el viaje, y sobre todo para documentar cómo era Afganistán previo a que los talibanes comenzaran a avanzar. Sí iba a seguir teniendo ese toque o ese enfoque de hablar sobre la historia y la guerra de Afganistán, pero también quería resaltar lo turístico y también cómo... Pues yo me di cuenta de que sí había algunos lugares en donde podías ir relativamente seguro. Entonces por eso le empecé a dar el toque turístico. Ahorita obviamente, a partir del episodio 6 en adelante, que es lo que resta de la serie, pues cambia por completo el enfoque. Lógicamente ya no voy a invitar al turismo porque ya es imposible ir como turista. En realidad todo se mantiene igual. Lo que iba a mostrar se va a mostrar, solo que pues ahora, como dices, tienes que cambiar la manera en que lo planteas y cómo vas dando la narrativa. Pero en el momento que yo fui, que fue en mayo, en donde ya había un control de los talibanes en más del 50% del país, aún las ciudades principales se mantenían relativamente seguras. Sí tenían más control del ejército afgano. Ya casi no había presencia del ejército de Estados Unidos o aliados, pero el ejército afgano y la policía afgana todavía tenía como muy protegida la ciudad. Sin embargo, hay otras ciudades que también están seguras de alguna manera, pero es más peligrosas que otras. Por ejemplo, Kandahar, la ciudad en donde surgen los talibanes en 1994, es una ciudad que mayormente está habitada por la etnia Pashtun, que es la etnia a la que pertenecen los talibanes. Muchas de esas personas comulgan mucho con la ideología de los talibanes, son muchos incluso pues los protegen o son familiares de, y en ese tipo de ciudades... Como turista, sí es pues casi obligatorio por tu seguridad que vayas muy protegido. Se ve en algunos episodios que hay lugares donde me puedo quitar la pashmina de la cabeza y puedo andar como un poquito más tranquilo. No es recomendable andar con ropa occidental como la que usamos acá en Occidente porque llamas mucho la atención, y aunque puede que no sea peligroso, sí a la gente de ahí que es muy conservadora no le gusta. En el momento que yo llego a Kabul, al día siguiente salgo de Kabul a Bamián. El viaje que hice a Bamián lo tuvimos que hacer por carro porque no había vuelos disponibles para ese lugar. Entonces había dos opciones: irnos por el camino más peligroso o por uno no tan peligroso, pero aún así peligroso. En un principio, cuando sales de Kabul, pues todo normal, puedo ir sin la pashmina, pero llega un momento donde ya empezamos a adentrarnos a la montaña. Y ahí ya mi guía pues se pone más serio o más tenso el momento, y si me dicen, a partir de aquí ya ponte esto y ya no saques cámaras. Entonces estaba grabando nada más con el celular y me dicen, no grabes, o sea, y si quieres una foto o algo, pero no grabes, y si hay gente, no grabes. Empiezas a ver ya a lo largo de la montaña puestos de control donde ves a gente que está vigilando como guaridas, y se ve por todos lados, te sientes vigilado. Y si vas atravesando algunos pueblos en donde todo el pueblo pues prácticamente es de talibanes o de familiares de talibanes. ¿Y cómo te das cuenta que son talibanes? Bueno, la diferencia en tanto el uniforme, cuando ves a gente armada, los talibanes normalmente tienen las barbas, pues tienen barbas, tienen el contorno de los ojos delineado, lo tienen pintado. Entonces ese tipo de cosas te sirve mucho como para identificar. Pasamos por algunos pueblos donde sí veías mucho eso, y en un retén, en donde sí fue donde yo sentí ya como ese miedo, que en el episodio se ve negro la escena porque no pude grabar. La verdad es, ya era arriesgarme prácticamente, o sea, era absurdo intentar grabar, pero el momento fue, llegamos, me dicen, hazte el dormido, porque aquí sí es retén, ya nos avisó el carro de avanzada que hay retén. Y pues si no te haces el dormido, te pueden preguntar algo y ahí se nos cae todo el show. Entonces ya me hago el dormido, escucho cómo empiezan a preguntar, un tono medio hostil, sí, así como que se sentía la tensión.
yo obviamente con el nervio de no demostrar, porque luego incluso aunque te hagas el dormido como que medio parpadeas por el nervio o algo, y ya al final logramos pasar, pues no me cuestionaron, pero sí, sí fue un momento de mucho miedo. Y al final del primer día, bueno, más bien al segundo día, tomamos un viaje a, como ya más relajado, a unos lagos muy bonitos, paisajes increíbles, impresionantes. Entonces yo me empecé a relajar y al final del día me llega un mensaje de mi hermana diciendo, oye, ¿estás bien? Estoy preocupada por ti. Acabo de ver en las noticias que hubo un atentado en Kabul y ya lo veo, y pues realmente eso fue el día que yo estuve en Kabul. Afortunadamente pues no nos tocó estar justo en ese punto. Pero fue un atentado que los talibanes pusieron contra una escuela de niñas, pusieron un autobomba afuera de la escuela y a la hora de la salida lo detonaron, murieron poco más de 50 niñas, hubo más de 100 heridos, y este atentado fue específicamente dirigido a niñas porque para los talibanes está prohibido, las mujeres no tienen prácticamente derechos, uno de los derechos que no tienen es a estudiar, y para los talibanes es completamente normal y es lógico decir, esas niñas merecen morir porque decidieron ir a la escuela, entonces ahora tienen que morir en nombre de Alá. Me tocaba ver muy seguido que íbamos en las carreteras y pasábamos por los pueblos o en las mismas ciudades y ves a los niños jugando, pero en lugar de estar jugando fútbol, todos traen pistolas, pues de juguete, quiero pensar todas, pero algunas se veían bastante reales, y pues los juegos se veían como que están entre dos bandos y se agarra uno y le pone la pistola en la cabeza. Entonces sí era muy fuerte, y sobre todo pues es difícil porque al final de cuentas pues son niños y esa es la realidad que han visto durante toda su vida. Afganistán es un país que lleva no 20, no 40, lleva cientos de años en guerra, pero específicamente los últimos 40 años han sido guerras muy, muy, muy fuertes y bastante pues gráficas para los niños, y eso es lo que se ve. Madi es un muy buen amigo que logré hacer ahí, fue mi guía privado que tuve durante mi viaje, 3 semanas conviviendo con él. Ahora, el problema con él es que él está intentando escapar, pero no es nada más él, es esa parte con su familia, su mamá, su hermana, su hermano, su esposa. Y ahorita pues se nos están como que cerrando las opciones porque los talibanes pues tienen controlado prácticamente todo el país, todas las fronteras por tierra, está pues prácticamente imposible escapar. Y los aeropuertos pues ya se vio en las imágenes, en las noticias, es prácticamente imposible. Ahorita sigo en comunicación con él, todos los días estamos hablando. Es un momento muy difícil, pero estamos tratando de tener toda la fe y la esperanza en que lo vamos a lograr. Nuestra intención es documentar y es explicar, y pues la responsabilidad que tengo ahora es la de estudiar muchísimo, lógicamente, toda la historia, tratar de entender todos los contextos, todos los puntos de vista para contar la historia de la mejor manera posible y hacer que esto que yo viví y que yo documento le pueda servir a muchísima gente y a millones de personas para entender el problema, pero también para conocer el mundo y tener un entendimiento mayor de otras culturas y de cosas que se viven pues alrededor del mundo, que al final nos afectan a todos, y eso hace también que podamos ser más empáticos y mucho, pues, mucho más tolerantes ante otras sociedades. Me pueden encontrar en cualquier red social como Alex Tienda. En YouTube subo mi contenido principal, que son mis videos, mis documentales. Estamos en el episodio 5, que ya salió. Vamos del 6 al 10, que es la segunda mitad de la serie. Se pone bastante interesante, sobre todo va a tener mucho valor histórico, cultural y de información. Entonces, pues les recomiendo que no se la pierdan. Y adicional a esa historia o a mi viaje de Afganistán, tengo otros contenidos como mi viaje a Corea del Norte, el viaje de Venezuela que hice recientemente y Chernóbil, entre otras cosas también muy interesantes que espero que disfruten ahí en mi canal y en mis redes sociales.